Good it's evening, Renee. How are Good you? Good evening. I'm doing excellent. Thank you for asking. Thank you. I'm happy, happy to see you. i happy. Not only. Hi, Anna. Hello, Anna. Christina. How are you? Hello, Peter. Good evening, Christina. How, how are you doing today? I'm fine. Very good, very good. Happy to hear that. Happy that you are doing good today. Bueno, muchas gracias por venir, guys. Eh, por estar temprano. Sé que a veces me retraso un poquito, así que <laughs> les pido disculpas por eso. Lo que sucede es de que también hago algunas cosas antes eh, de otro trabajo, entonces a veces se me hace un poquito tarde, verdad. Pero muchas gracias por estar a tiempo. Muchas gracias, guys. Permit me un instante. There we go. Okay. Well, thank you guys. So well uh, good evening, Douglas and Juan Carlos. Good evening. Welcome guys. Hello. Hello Douglas. How is your day going? How are you doing today? Good evening, teacher. How are you? Good evening, Juan Carlos. I'm fine. Thank you so much for asking. How about you? Fine. Thank you. Good, good, very good. Happy to hear that, Juan Carlos. Thank you for coming. All right, guys. So for today, we're going to be working on the information that we were working on uh, yesterday. As you can remember, guys, we had that topic that we started. Yesterday about uh, the usage of wood. Okay, we have wood, so we can make an invitation. Like for example, when you want to invite somebody uh, to go somewhere, like if you want to invite somebody to go to a party, or if you want to invite somebody uh, to go on a date and things like that. Okay, so today we're going to be working on that. We're going to check the information. on the on the website so we can uh, learn how to do that. Okay, perdón guys. Este vamos a ver, déjenme darle un vistazo por acá. Eh, de acuerdo. Entonces ahora vamos a trabajar en lo que nos quedamos ayer y además vamos también a comenzar la sección 5. Ok, vamos a terminar la sección 5 eh, mañana. Ahora la vamos a comenzar y el día de mañana la completamos. Vamos a ver, nos quedamos en la parte de Wood, ¿verdad? Quedamos ahí. Ya, yeah, an invitation. That, that's the last thing that we saw yesterday about Wood. Ok, so we're to be working on that today. Vamos a ver, por aquí les voy a mostrar, guys, lo que estábamos haciendo ayer. Entonces, ayer nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Teníamos esta conversación entre dos personas en la cual eh, una persona está invitando a la otra a ir a, a un evento, ¿ok? Como les estaba comentando, eh, esa es la estructura que normalmente nosotros utilizamos para hacer una invitación, ¿ok? Eh, ¿Por qué utilizamos would? Bueno, normalmente lo utilizamos porque es una forma, digamos, no tan directa, es una forma bastante educada de hacer una sugerencia, ¿ok? O de hacer una invitación. Entonces, cuando nosotros utilizamos el verbo auxiliar would, Nosotros siempre vamos a tener otro verbo que va a estar en la forma base, okay? Like for example, we have Would you like to go? Okay? So as you can see, guys, the verb doesn't change. Okay? The verb is going to remain the same. So, would you like to go? And then we can answer uh, Yes, I. Yes, I would. Or no, uh, I'm sorry, but. I have something that I have to do, ok? Ya vamos a ver acá cómo vamos a responder a estas preguntas. Eh, Permítame un instante, le vamos a dar acá, vamos a analizar la conversación para que podamos nosotros ver las formas en las cuales lo vamos a hacer. Vaya, eh, por acá, ayer lo escuchamos. Entonces dice acá, eh, tengo boletos para el partido de, de soccer el día viernes por la noche, eh, ¿te gustaría ir? Luego, pues, acá, eh, normalmente, ¿verdad? Nosotros, pues, agradecemos y eh, gracias, gracias. Eh, me, me encantaría ir. O sea, siempre vamos a hacer... Eh, bueno, si nos hacen una invitación, lo normal es eh, dar las gracias, al menos, ¿verdad? So, uh, thanks, um, I would love to. Okay, thanks, I would love to. Or you can also say, thanks, I'd love to. Okay, I'd love to. remember guys that if you have a contraction then you have to add like that d sound at the end okay so i becomes i'd okay i'd love to so thanks i'd love to what times uh, what time does it start de acuerdo entonces <clears throat> nosotros eh, contestamos siempre utilizando basicamente la misma estructura okay como siempre hemos venido haciendo Eh, anteriormente vimos cómo contestar preguntas eh, utilizando el verbo auxiliar uh, do and does, like for example, uh, do you want to? Uh, do you want to go? And then we can say yes, I do, or no, I don't, or no, I do not. Okay, so we have, uh, we are going to answer using the same structure. Like in this case, if somebody asks, would you like to go? Uh, yes, I would, or no, I wouldn't. Vamos a irlo anotando quizás por acá. Eh, vamos a ver. Bueno, antes de hacer eso, vamos a seguir. Entonces dice, eh, suena estupendo. Eh, ¿Te gustaría tener eh, cenar a las seis en punto? Um, I'd like to, but I have to work late. Okay. Entonces, eh, por acá trae algo, eh, alguna información que le voy a mostrar aquí eh, acerca de esto. De, I would like to, and also I would love to. Esto es básicamente como la gramática eh, con respecto a would. Entonces, como les estaba mencionando, would normalmente lo utilizamos para hacer una invitación de forma educada o para ofrecer algo. Like, uh, we have these uh, two examples. Um, would you like to go to the movies with me tonight? Would you like some more tea? Okay. In this case, we have uh, the example uh, number one, sentence number one, which is an invitation, and then we have example number two, which is uh, an offer. Okay. Would you like something? Uh, would you like something to drink? Would you like a coffee? Would you like some more tea? In this case, so that is an offer. Okay. ¿Cómo es la estructura para hacer las preguntas? Es el verbo auxiliar would. El verbo would. el auxiliar. Luego tenemos el pronombre o el nombre o el sujeto, lo vamos a dejar así, el sujeto. Luego tenemos, eh, para este caso, para hacer la invitación, like to. Y luego el verbo, can. Y luego el complemento. Y por último, ponemos acá. the question mark, verdad? Porque es una pregunta. Entonces, uh, would you like to? And then we have the verb. In this case, it can be uh, Would you like to go? Uh, would you like to drink? Uh, would you like to have uh, something to eat? Things like that, okay? So, it's going to be a verb, guys, but the verb is going to be in the simple present, okay? The verb is not going to change. It Otra cosa también es de que acá no va a cambiar, ¿verdad? El verbo, sin importar si es tercera persona, como he, she, and it, nosotros siempre vamos a utilizar el auxiliar de la misma manera y el verbo no va a cambiar. Entonces, eh, si por ejemplo quisiéramos preguntar si a ella le gustaría ir, digamos, uh, would she like to go to the party? ¿Le gustaría a ella ir a la fiesta? No va a cambiar, ¿ok? Sería siempre would, sin importar, si sea cualquiera que sea el pronombre, siempre va a ser de la misma forma. Would you like to go? Would she like to go? Would they like? They'd like to join us for dinner. ¿De acuerdo? Les gustaría a ellos eh, unirse con nosotros para cenar. Eh, puede ser otro verbo también, como por ejemplo, meet. Would they like, uh, would they like to meet us for dinner? Eh, el verbo puede cambiar, es lo que les estaba diciendo. Esa es la estructura. Tenemos el auxiliar, luego el sujeto, like to, en este caso, para una invitación. Eh, y luego el verbo que va a estar eh, en la forma base y el complemento. ¿Ok? entonces eh, esa sería la estructura para hacer las preguntas guys vamos a ver por acá eh, tenemos otro cuando nosotros nos queremos ofrecer a hacer algo también eh, no solamente puede ser una pregunta sino que también eh, una oferta como en este caso dice I would be happy to help you with your uh, I would be happy to help you with preparation for your exam Okay? So in this case, we are trying to say that we are uh, we are willing that we want to help somebody else, that we want to uh, do something for that person. Okay. So this is an offer, it's not really a it's not really a question, but we are saying that we that we want to offer something to that person. Okay. Entonces tenemos la opción, guys, de hacer tanto una pregunta ofreciendo algo como también podemos ofrecernos de manera eh, que no sea una pregunta sino que digamos eh, una oración de tipo positiva, ¿ok? Eh, entonces acá eh, acá está lo que les estaba mencionando si nos preguntan eh, con would uh, if somebody ask a question uh, to invite you or offer you something using would The response can be yes, I would, or no, I wouldn't. Okay, uh, it's basically the same thing that we were doing before. Okay, the only thing that changes is the auxiliary verb. Other than that, everything is the same. Okay. Uh, would you like to have coffee with me? Yes, I would. Okay. Yes, I would, or you can also say I'd love to. Okay. Es bien común decir esta expresión. I'd love to. Me encantaría. Me encantaría normalmente es cuando eh, os, a ustedes, eh, ustedes sí están dispuestos, ustedes sí pueden hacerlo. ¿Qué pasa si decimos I'd like to? Normalmente si decimos eh, me gustaría, eh, en ese caso normalmente lo que continúa es como una razón por la cual no lo vamos a poder hacer. Eh, I'd like to, but I have to. Uh, I have to go. Okay, I'd like to, but I have to go. Entonces, eh, aquí cambia, verdad? Dependiendo del verbo, de la forma en que nosotros contestemos si decimos, eh, "I would love to." That means that you guys want to do it, that you are, uh, that you have the time, probably, that you have, um, that you are willing to do that. But if you say, "I'd like to," then that means that you probably have to do something else. Okay. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, en la conversación que teníamos, eh, permítame un momento, creo que este es. Sí, este de acá. Entonces, si nos fijamos en la conversación, eh, primero le dice, ¿te gustaría ir? Gracias, me encantaría. ¿A qué horas comienza? A las 8. Okay, entonces eh, él está de acuerdo, ¿okay? esta persona está de acuerdo eh, y sí lo quiere hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Cuando dice, eh, eso suena estupendo, ¿quieres que cenemos a las seis en punto? It dice, oh, I'd like to, but I have to work. ¿Okay? Me, me gustaría, pero tengo que trabajar hasta tarde. Entonces, I'd like to lo vamos a utilizar cuando probablemente nosotros no podamos, ¿okay? o no querramos, por ejemplo. Entonces, normalmente, guys, el verbo would se pronuncia, eh, eso es otra cosa, el verbo would se pronuncia como si fuera la W, la U y la D, ¿ok? Así lo tienen que pronunciar. Solamente I would, I would like to go, or eh, I would love to, or would you like to go. No vamos a decir would, ¿ok? Con la L, eso no es así. Eso es otra cosa que les quería comentar, en caso de que no lo supieran. Eh, bueno, en este caso, como eh, esta persona no tiene tiempo o no, porque va a trabajar hasta tarde, eh, entonces la otra dice, de acuerdo, entonces eh, solamente encontrémonos eh, en el estadio antes del partido aproximadamente a las 7.30, ¿ok? So, let's just meet at the stadium before the match around 7.30, ¿ok? That's what it says. ¿De acuerdo? Eh, si ustedes se fijan, utilizamos bastante de las expresiones que ya hemos visto antes, ¿verdad? Como por ejemplo alrededor de las 7, eh, o por ejemplo at 6, or at 8, or also on Friday night, uh, that kind of things, okay? Vamos a ver, entonces, ¿qué más eh, nos hacía falta por revisar acá? Bueno, no sé si nos ha quedado claro esta parte, guys. Por ahora, alguna pregunta? Any question, guys? Any question for me? What is the Richard, mm -hmm. uh, What is let's meet at the gate? Let's meet, okay. Let's hey. meet. Let's meet at the gate. Ok. Bueno, en este caso, eh, gate es la puerta. Ok. La puerta. Y luego, eh, let's meet. Eso es como decir, eh, de acuerdo, vamos eh, o encontrémonos en la puerta. Ok. Cuando estamos hablando de un lugar específico, nosotros utilizamos at. Ok. Por ejemplo, si ustedes quisieran decir, uh, let's meet. At El Salvador del Mundo, utilizaríamos at, ¿okay? porque es un lugar específico acá en el país. Eh, si ustedes se van a reunir con alguien en un edificio, por ejemplo, um, en, en un edificio, por así decirlo, como un centro comercial o algo por el estilo, eh, a veces podemos utilizar at si somos bien específicos, pero si es, digamos, algo genérico, nosotros, si hablamos de un edificio, utilizamos in, ok, in. So let's meet in... O si es una ciudad, por ejemplo, let's meet in San Salvador. Let's meet in, uh, let's say, Soyapango. Pero cuando es un lugar específico, entonces allí utilizamos nosotros at. Por ejemplo, en este caso, el estadio, la puerta, es un lugar bien específico. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, entonces vamos a ver acá, la siguiente parte es acerca de cómo utilizar el verbo eh, would y también utilizar to y un verbo. Después, vamos a escucharlo rápido, guys. Vamos a ver por acá, necesitamos avanzar. I'd equals I would. Okay, vamos para acá, vamos a darle un poquito para atrás. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I love to? Well now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would verb plus two plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes. I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure subject plus would plus verb plus to. Plus verb plus complement. Examples I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure subject plus word plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Okay, guys, entonces acá eh, bueno, tenemos eh, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Prácticamente es como lo mismo, solamente que está un poco más eh, extendido, ¿ok? Entonces, acá tenemos eh, las dos opciones. Would you like to go uh, would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el día viernes? and then we can answer yes i would yes i love to thanks yes i'd really like to go okay those are like the options that we have so we can answer okay and then we have uh, on the other hand that this on the on the left on the left hand side of the screen guys you have the options uh so you can accept the invitation okay but then on the right hand side of the screen uh you have the options uh, so you can refuse that invitation okay so for example if somebody says would you like to go to a soccer match then you can say i'd like to but and then you can say uh, something like this i have to work or i need to save money or i want to visit my parents or i have to study uh, you can say things like that okay you can just uh explain the reason why you are not able to do it. Okay? Normalmente, eh, para que nosotros podamos, eh, por así decirlo, declinar una invitación, eh, tenemos que... ¿Cómo quedar dar una explicación, verdad? No, no ser tan así cortantes. A menos de que queramos ser un poco... bueno si sí, queramos ser un poco maleducados o, o cortantes con esa persona. En ese caso, pues no no, no decimos la explicación, pero lo, normalmente eh, lo más común es que nosotros digamos el por qué no, ¿verdad? Papi, ¿Qué es eso? Entonces bueno, tenemos, no, tenemos por acá tengo? que... Bueno, entonces tenemos por acá que la contracción, como les estaba mencionando, es de I would, es I, apostrofe. And then the letter D, as in delta. Okay, so I'd, I would, I'd. Luego acá, acá está explicado cómo es para aceptar. Eh, podemos decir, I would like to go to her new house. Okay, that is not not like the really uh, the most common option, guys. Uh, most most of the times, if you want to accept the invitation, then you will say, I would love to go, or Yes, I would. Uh, and if you don't want to do, do it, then most of the, on the times you just have to say, uh, I would like to, but I have something to do. Okay? Entonces aquí está. Sería el sujeto más el verbo auxiliar más el verbo. En este caso es like o por acá han colocado love. Luego tenemos la palabra to. Luego el verbo. Go, puede ser otro verbo también, como se los estaba mostrando en los ejemplos. Eh, luego la coma, but, y ahí dan ustedes la explicación, ¿ok? De acuerdo, ¿tenemos alguna pregunta acerca de esta parte? Vamos a intentar quizás practicarlo, a ver si es cierto. Ya que no tenemos preguntas por ahora. Vamos a ver. Vamos a intentar ver por acá. Bueno, le voy a preguntar yo a ustedes y ustedes me van a contestar, quizás. Quiero que ustedes me, me contesten eh, tanto, tanto de forma positiva como de, por, de forma negativa, ¿ok? Uh, so let's see. For example, if I ask. Vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien por acá. Vamos a ver, a Juan Carlos, si yo le preguntara a usted, eh, digamos. Eh, le gustaría ir a un concierto de pop conmigo este fin de semana cómo me contestaría tanto de forma positiva como de forma negativa cuál sería la respuesta let's say that i ask you, juan carlos, uh, would you like to go to a pop concert with me this weekend? parece que Juan Carlos no 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 me escucha o quizás no le funciona el micrófono vamos a ver eh, entonces vamos a preguntarle a alguien más vamos a ver Henry por ahí estaba con el micrófono encendido hace un rato Henry poco está. okay. bueno, douglas, entonces quiere participar. all right, very good. thank you, douglas. all right, so in this case, uh, douglas, uh, let me ask you this. Uh, would you like to go to a pop concert with me this weekend? yes, i would like to go with you. okay, very good. okay, now let's say that you refuse my invitation. how would you do that? Um, no, i will. I would not like to go with you. Mm -hmm. Okay, but let's try to use the structure that we had before. Okay, so let's try to say it like, um, "I, I would like to, but I have to do something else." Okay, things like that. Okay. Se lo voy a poner por acá para que eh, me lo diga de esa forma, yeah. Douglas. Eh, vamos a ver, por aquí está. se lo voy a poner en la pantalla vamos a ver okay. give me just a second okay bear with me please when they, when... ahí está okay vamos a utilizar estas opciones que tenemos por acá vaya dígamelo otra vez yeah. I like. I would like to. Mm -hmm. Okay, so uh, you can say something like, "I'd like to, but I need to save money." Okay, so I can do that. For example. bueno, gracias Douglas, gracias, muy bien muy buen trabajo bueno, vamos a ver ahora con alguien más entonces, eh, René vamos a preguntarle Hola. a René, que por ahí está a ver. vaya, eh, entonces vaya René, eh, le voy a preguntar lo mismo que a Douglas okay. uh, bueno, le voy a hacer esta pregunta de acá uh, so would you like to go to a soccer match In the... yes, I would Yes I would. Okay very good. Yes that's fine. And nice. then let's say that very good. Very good. That's good. So yes I would. Okay yes, I that's would. fine. And then um let's say that you want to refuse the invitation because you have a reason because you don't want to go. Then how would oh. you do that? Okay I I like to but I have the birthday my dog <laughs> Doc's mm -hmm. birthday Birthday in my dog okay. In my home Sorry <laughs> Ok Bueno, creo que le entiendo a René que dice que eh, Me gustaría pero Tengo el cumpleaños de mi perro Creo que eso es lo que dijo vale, entonces en ese caso yes. pudiera ser eh, I'd like to I'd, li I'd like to yes. But It is I My dog. My it's dog's. My... Third day. Okay? It's my. Oh. Yes. It's my dog. It's así. My así lo haríamos. Birthday. Ok. Entonces sería como. Me gustaría. Pero. Es el cumpleaños de mi perro. Entonces no puedo. okay. Entonces está muy Should bien. I, I have a question. Yes. Go ahead. When, when. I use the. I need to say money. Is. Esto to decir the, the save in the... I don't know, in English, I don't know, teacher. Mm -hmm. Es como, bueno, necesito, no voy a ir porque necesito ahorrar o correcto. tengo que guardar para ir. Sí, Ay, en no, este caso, cuando, cuando nosotros decimos, eh, I like to, but I have to save, I need to save money, is because uh, we're trying to say that. Eh, estamos intentando ahorrar, ok. Eso es lo que estamos diciendo. Necesito ahorrar, pero no para ir, sino que eh, probablemente estamos ahorrando para otra cosa, con otra, otro proyecto en mente. Uh, Como okay. ahorrando para pagar las facturas o ahorrando para pagar la casa o cosas así. Thank you, teacher. You're welcome. All right, so then we have those options, guys. Uh, just like we practiced with Douglas and René, If somebody asks, would you like to go? Uh, would you like to uh, come with me? Would you like to um, stay at home uh, with my family? Things like that. Then you can say, yes, I would. Or you can say, yes, I'd love to. Thanks. Okay, normalmente si ustedes quieren hacerlo, mm -hmm. le van a poner como un poco más de, de emoción, ¿verdad? Es como que sí, me gustaría, sí, me encantaría. Porque normalmente nos están haciendo una invitación a algo bueno, algo que puede ser agradable. Y luego, por la otra parte, pues si nos están diciendo, eh, si nosotros queremos eh, declinar la, la invitación, pues en ese caso es como que, bueno, sí, eh, me gustaría, pero lamentablemente no puedo, ¿verdad? Así como un poco, de, eh, un poco de tristeza. Así como que, I'd like to, but I have to work late. Or I'd like to, but I need to save money. Entonces, eh, no sé si alguien más eh, quiere participar o si tenemos alguna pregunta. Acá están estas preguntas que ustedes tienen que contestar. Por uh, ejemplo, we have number one. It says, I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? And then uh, we have two options, guys. Yes, I am. Or, yes, I'd love to. So which one it is? Yes, I love to. Yes, I love to. That is correct. Yes, I love to. Okay, and recordemos, guys, eh, tenemos que intentar hacer como las eh, pausas por así decirlo. Yes, I love to. Okay. Eh, a veces como que lo queremos decir todo junto, por así decirlo. Y bueno, en este caso eh, tenemos esta coma incluso. Yes, I love to. Ok. Sí, me encantaría. Bueno, después tenemos eh, number two. So, would you like to come over for dinner tomorrow night? ¿De acuerdo? ¿Te gustaría venir para la cena eh, mañana por la noche? Tenemos dos opciones acá. Uh, I'd like, but I have to work late. And then I'd like to, but I have a meeting. Creo que les falta una palabra por ahí. ¿Cuál sería la correcta? Vamos a ver. ¿Cuál es la correcta? Tenemos dos opciones, guys. Sí, vamos a ver, René. I, I like to, but I have a meeting. Uh -huh. Sí, creo que esa sería la correcta. Creo que acá probablemente le hace falta una pequeña palabra. Eh, probablemente sería como I'd like to, but I have a meeting. ¿Ok? Esto es en base a la estructura que acabamos de ver. ¿Ok? Es como me gustaría. Recordemos que siempre que nosotros tenga, tengamos el verbo would con otro verbo eh, normal, es como esos verbos en español que terminan con IA. ¿okay? Me gustaría, me encantaría. Eh, por ejemplo, eh, otros verbos como tendría, eh, yo haría y cosas así. ¿okay? Todos esos verbos que terminan con IA al final. Entonces, eh, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Then we have yes, I'd really like to go. Or yes, I really like to go. We have I'd really like to go, and then we have I really like to go. Es una pequeña diferencia nada más, ¿verdad? Pero acá la respuesta correcta es esta. Si. Sí, estamos preguntando con el verbo auxiliar would, entonces vamos a contestar de la misma forma. con el verbo would okay so yes I'd really like to go then we have number four would you like to go to a soccer match next Sunday then we have two options so which one it is guys vamos a ver René. It's, yes I love to thank you Mm -hmm. Ya, yeah. so yes, I love to. Thank you. Okay. Vamos a ir practicando ahí. Muy bien, muy bien, René. Gracias. Sí, en este caso, eh, como les digo siempre, ¿verdad? Tratemos de hacer las pausas. Es lo único que tenemos que ir practicando más. Es como que yes, I love to. Then thank you. Un poquito más de pausa al final, René, nada más. Ahí está. Eh, sí, esta sería la respuesta correcta porque ustedes se fijan eh, abajo tenemos yes, I wouldn't love to. Okay, entonces no tiene congruencia porque decimos que sí y luego estamos diciendo eh, que no. Okay, es yes, yes. Eh, sí, no me gustaría. Gracias. Entonces no, no es así, ¿verdad? Luego tenemos number five. So we have, eh, it says would you like to watch a movie on Friday night? And then we have two options. I'd like to. But I have to work. And then I'd like to, but I have to work. Entonces acá pues es lo que les he estado explicando acerca de las conjugaciones, ¿ok? okay. ¿Cómo sería acá, Sandra? Um, I'd like to, but I have to work. Very good. Excellent job. Thank you, Sandra. That is correct. Ahí está. Entonces, eh, ¿te gustaría ver un, eh, una película el viernes por la noche? Eh, me gustaría, pero tengo que trabajar. Así. Ah, sí. Very good. Y ahí está, todas correctas, ¿verdad? Por si alguien tenía eh, esa parte pendiente, pues ahorita la acabamos de terminar. Eh, y por último, tenemos esta evaluación que es un ejercicio de lectura. ¿Ok? Vamos a ver. Eh, tal vez lo podamos leer entre todos no lo quisiera leer yo quisiera que ustedes lo lean Vaya, vamos a irlo leyendo por partes eh, me gustaría que eh, ustedes pues de forma voluntaria vayan leyendo eh, por párrafos de acuerdo entonces eh, a quién le gustaría comenzar vamos a ver vamos a ver tal vez sandra nos ayuda con el primer párrafo tenemos cristina aguilera and then we have so far she has multiple hit singles okay all right so sandra please help us with this uh, with this paragraph with this uh, section that we have right here cristina is born on december 18 in new york Uh -huh. Ok, eh, Sandra, primero diga eh, esta parte de aquí arriba, ok? Esto de aquí. Aquí vamos a comenzar. No, esa no, teacher. ¿Por qué no? Son bromas. ¿Por qué no? Son bromas. Ok. So far, she has multi hit singles. Mm -hmm. She has fans of all ages mm -hmm. around the world. And mm -hmm. many people say she's the best singer of her gen of her generation. Mm -hmm. She is Christina Aguilera. Okay, very good. Thank you. Thank you so much, Sandra. That is good. Sino, no okay, muy bien, gracias. Okay. So in this case we have a so we have the first paragraph that says so far uh, she has multiple hit singles okay singles uh she has fans of all ages okay ages around the world okay and many people say she is the best singer of her generation okay generation uh, she is christina aguilera here are some highlights of christina's life and career Vale, vamos a ir entonces con la otra parte, aquí donde donde comenzó Sandra. <laughs> ok. Vamos a ver eh, quién puede ayudarnos con la siguiente parte. Eh, veamos. No sé si ya volvió tal vez a Juan Carlos. Tal vez está okay, por ahí. Okay. Vale, ayúdenos por acá, Juan Carlos, por favor. Okay. Okay. Cristina is born on December 19 in the New York. Mm -hmm. okay so thank you thank you so much juan carlos yes so christina is born on december 18 okay 18 in new york okay vamos a decirlo otra vez juan carlos de acuerdo christina is born on this de december 18 mm -hmm. in Nuevo new york okay very good Mucho mejor. Muchas gracias, Juan Carlos. Yes, very good. Vamos a anotarlo por acá porque a veces los números también eh, son un poco confusos, los números. Yo entiendo eso. Entonces, eh, is born on December 18, ok? 18. Sí. 18 en Nueva York, ok? In New York. So she was born on December 18 in New York. Ok. Como les digo siempre, guys, tratemos de, en algunas palabras que son como compuestas, por así decirlo, vamos nosotros a decir las dos palabras pero juntas. Ok. Por ejemplo, acá tenemos eight y luego tenemos teen. Ok. Como de, de adolescente. So, 18. 18 in New York. Así lo vamos a hacer. Bueno, muy, muchas gracias, a Juan Carlos. Vamos entonces a avanzar con la siguiente parte. Uh, first appears on television in Start Search. Television Talent Show. Vamos a ver qué parte podemos continuar por acá. Ok, vamos a ver. Eh, ahora le vamos a pedir ayuda. Vamos a ver, Douglas, eh, no sé si nos puede ayudar usted ahora por acá para que lea desde desde acá desde desde mil novecientos noventa y cuatro. Okay. Mm -hmm. Cristina record uh, al agua de With queso, la a Japanese pop star. Mm -hmm. She tours ok, Okay, very good. Okay, let's continue. Douglas, please. Cristina sings and uh, a song for the Disney movie. Mm -hmm. Okay, good. Thank you so much, Douglas. That is good. Very good. Thank you. All right. So then, vamos a ver eh, por aquí. Hey, Cristina, ¿nos puede ayudar con la siguiente parte? Eh, vamos a decir esta parte del 2002. ¿Ok? Si me escucha porque dice que está fallando mi internet. Uh -huh. Sí, está bien. Ahorita se le escucha. Se le entiende por ahora. ¿Desde cuál? Es? Desde el 2002, acá. Ok. Cristina performed at the closing ceremonies. Por. Olympic, uh -huh. Olympic, Stanley, Utah, -huh. Utah. Christina. Uh -huh. Christina from the best family. Fox vocal, great. And for beautiful. Okay, Muchas gracias, Cristina. Okay, so in this part it says Cristina performs. At the closing closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Okay, so Christina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Okay, entonces dice que Cristina eh, hizo una presentación en la ceremonia de cierre. para los Juegos Olímpicos de invierno, ¿ok? Muchas veces en el inglés, guys, nosotros vamos como para atrás, ¿verdad? Entonces, Juegos Olímpicos de invierno. Y luego, eh, acá estamos hablando de la ciudad, si ustedes se fijan, como les decía anteriormente, utilizamos IN, ¿ok? IN, en este caso. So in Salt Lake City, ¿ok? La ciudad de Salt Lake en Utah. Es el, el nombre de, del estado, ¿ok? Utah. Then we have uh, Christina wins the best female, ¿ok? Female pop vocal Grammy award, ¿ok? This is award. Eh, se lo voy a poner por acá. Vamos a ver, vamos a buscarlo, como siempre hacemos, ¿verdad? Vamos a poner acá award. Vamos a ver. Aquí está, a ver, award. Aquí está cómo se pronuncia. Eh, vamos a ver por acá. Se lo voy a enviar al chat. Award. So. Uy, no acá. Aquí era. So, Cristina wins the best female. Ok. Female Pop Vocal Grammy Award for Beautiful. Eh, vamos a ver. Entonces dice: Cristina gana. Eh, el premio Grammy para mejor, eh, en este caso, para, bueno, ¿cómo se dirá acá? Para el mejor eh, vocalista pop, eh, en este caso, mujer, estamos hablando de female, female es mujer, ¿de acuerdo? Tenemos male, solamente es male. I'm sorry guys, I'm sorry about that. So we have, um, we have male, ese es eh, hombre, lo utilizamos tanto para referirnos a, digamos, hombres, como para también a referirnos eh, a animales, ok? It can be a male animal. It can be also a male person, ok? So es varón y hembra, por así decirlo. Entonces acá ella ganó el premio a vocalista pop femenina, ok? Femenina. De acuerdo. Eh, luego tenemos la última parte. Eh, vamos a ver, René, ¿pudiera usted leer la última parte, por favor? ¿Qué parte? Uh, this, mm -hmm. at the bottom. Ah. Eh, Overall, mm -hmm. Cristina Aguilera is thrilled by her success. It's been quite a. roller coaster right mm -hmm. she mm -hmm. I simple I, I simple love my job uh, okay very, very good thank you so much Renee so uh, here we have uh, like I mentioned before this is like two words uh combined together overall. so overall, overall okay overall. overall overall Christina Aguilera is Thrilled okay, thrilled, thrilled by her success, success, success. it's success. been quite a roller coaster ride, she labs ok eh, acá esto she es como dijéramos l a f ok laps. She, Con... laughs. she laps i simply love my job simplemente simple? me encanta perdón you said simple I simply love my I job. Simply. Aquí Sim vamos a poner simply. Eso no va más como simple algo así, pero no. No, I uh, just I simply love my job. Vamos yes. a reproducir. Simply, acá? simply, okay. simply. I simply love my job. You have a reason. Entonces dice, I simply love my job. Simplemente me encanta mi trabajo. Y dice acá abajo, so do all Cristina's fans. ¿Okay? También eh, a todos los fans de Cristina, a ellos les encanta también. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo acá abajo, a todos ellos les encanta el, el trabajo de Cristina. No, y por acá. No, no, eh, no ¿Perdón? esa parte, no Mira esa parte. So ah, do okay. all Cristina's fans. Ahí está. Vaya, entonces acá tenemos otras palabras también, por ejemplo, eh, overall significa en general, ¿ok? En general, Cristina Aguilera está, digamos, impresionada por su, eh, su éxito, ¿ok? Success es éxito. Ella dice, it's been quite a roller coaster ride, ¿ok? Eh, ha sido eh, bastante un, un viaje de montaña rusa, ¿ok? A roller coaster es montaña rusa, como las que están en las ferias, ¿ok? Una montaña rusa. Así que ya saben, roller coaster, that is a montaña rusa, guys. Just in case, that you didn't know. Vayan, eh, vamos a ver, entonces ya, ya analizamos acá la lectura y tenemos acá estas preguntas que había que contestar, ¿ok? Bueno, esto se las voy a dejar para ustedes, así que ahí ahí les queda. Ya tendrían que poderla contestar en base a lo que acabamos de leer. Todo esto está ahí. She is born in New York. She wins a Grammy for Beautiful. Yes or no. Vamos a ver, acá dice. Y dice, lea el artículo, luego enumere las oraciones desde 1, primer evento, hasta el 8, el último evento. Entonces ustedes le van a poner acá, por ejemplo. Ella cantó en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿En qué orden de los eventos sucedió? Fue el primer evento, fue el cuarto evento, fue el quinto, en base a esto que tenemos acá. Aquí está, dice timeline, ¿ok? La línea de tiempo. Número uno, ella nació en Nueva York, ¿ok? So, aquí, she is born in New York. Number one, and then we go to the next one. Y así lo vamos a ir colocando de acuerdo al orden en el que sucedió. Eso es lo que tenemos que hacer para esta parte. Vaya, guys. Esa es la sección. Eh, con eso completamos la sección 4. Y por último tendríamos ya la sección 5, guys. Ya la última sección. Y luego, pues, solamente faltaría el examen final. Solamente eso. Um, all right. So the next thing that uh, we need to learn here and the objective that we have it is uh, in this lesson, participants will be able to listen uh, to a conversation about families using present continuous. Okay. So now we are going to be uh, working on a new subject, guys. Uh, we are going to be working on the simple, uh, the present continuous. Okay so we're going to listen to the video first and then i will explain you how it works okay are you ready to talk about your family i want you to play the conversation and practice it in class asking about families part a listen and practice tell me about your brother and sister sue well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. Es una pequeña ciudad, pero es muy bonita. ¿Están todavía trabajando? Oh, sí. Mi madre está enseñando en la universidad allí y mi padre es carpintero. Okay, ahí tenemos, guys. Entonces, en esta parte primero tenemos la conversación y por último, en la parte final del, eh, del audio, tenemos una conversación en la cual eh, dan información acerca de los padres de Rita. Okay, aquí tenemos, como, como ustedes eh, pueden ver, como pueden observar. Tenemos Rita's parents, ok. Parents eh, son padres, ok. Padres. Ambos, papá y mamá. Ok. Y tenemos Rita, apóstrofos, S. Ok. Entonces es un nombre posesivo. Los padres de Rita. ¿Dónde viven? ¿Y a qué se dedican? Ok. Uh, when we ask, what do they do? We are asking, what, uh, let's say, what is their occupation? Like if they are. Um, engineers, or if they are uh, lawyers, or things like that, okay? That's what we're trying to ask when we say what do they do. Eh, primero, guys, tenemos la conversación acá en la cual eh, hay una combinación de dos cosas, okay? Tenemos primero eh, el presente simple que hemos estado viendo y por otra parte tenemos acá esta nueva estructura que ustedes la utilizan eh, muchas veces y que probablemente ya la conocen también, que es acerca del presente continuo. Like she's working on a very secret uh, secret project right now. Or uh, we have this one here that says, My sister's away. She's not working in the United States this month. Okay? He's traveling in the Amazon. Entonces, acá ya tenemos una nueva estructura en la cual nosotros vamos a utilizar el sujeto, el verbo to be, y luego el verbo va a estar en la forma. continua, que es como le llamamos, que por lo general son los verbos que terminan con -ing, ¿ok? Entonces eh, ya lo vamos a ver mañana, eh, porque creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Y esto es para hablar acerca de la familia, ¿ok? Qué es lo que hacen, qué es lo que actualmente están haciendo y ese tipo de cosas. Entonces primero comienza, eh, cuéntame acerca de tu hermano y de tu hermana, eh, su eh, bueno, uh, well, my sister works for the government. Okay. Eh, mi hermana trabaja para el gobierno. Okay. Tenemos el presente simple. Estamos hablando de mi hermana, o sea, de ella. Por eso el verbo tiene la letra s al final acá. Okay. And then, uh, if we want to ask what is exactly is that uh, she does, then we can ask what does she do. Okay. What does she do? And then uh, she says, I am not sure. Uh, she's working on a very secret project right now. Bueno, le preguntan eh, a qué se dedica ella, qué es lo que hace eh, en el gobierno, qué es la función de ella específicamente. Eh, no estoy seguro. Que okay? es lo que les estaba diciendo ayer, que, que me preguntaron eh, cómo decir eh, no estoy seguro. Eh, you can say I am not sure, okay? I'm not sure. Uh, she's working in this case. Uh, her sister, it seems like she is working on. Okay, e importante cuando digamos. Eh, yo estoy trabajando en algo o estoy planeando hacer algo. Vamos a decir: I am working on. Okay so I am working on uh, this new project. I am working on. Uh, eh, cuando nos refiramos a algo en específico, no, no en un lugar. Ok, esa es la, la diferencia que tenemos que hacer. Acá se refiere que está trabajando en un proyecto, está trabajando en algo. Eh, luego dice ¿y qué hay de tu hermano? What about your brother? Then uh, he is or he is a wild life, okay, otra palabra que es combinada tenemos wild life photographer, okay, él es un fotógrafo de la vida salvaje. Eh, luego what an interesting family, okay, qué familia tan interesante. Eh, Puedo conocerlos, ¿Ok? can I meet them? Uh, no, my sister away. Mi hermana se encuentra eh, lejos. Ella no está trabajando en los Estados Unidos este mes. Y tu hermano, él está viajando, ¿ok? He is traveling in the Amazon. Ok, entonces esta forma de, del, del continuo, que es lo que vamos a ver mañana a mayor profundidad, normalmente son eh, acciones de esas que están, eh, que tienen cierta continuidad en el tiempo que están sucediendo y que pueden eh, continuar eh, en el futuro. Por ejemplo, él está viajando, lo está haciendo en este momento y probablemente va a seguir ocurriendo en el futuro también. Entonces, eh, eso sería lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Mañana vamos a terminar toda esta sección, guys, la sección 5. Eh, mañana es la última clase de la semana y luego regresamos solamente el lunes. Y el martes, que sería la última clase, ok? Así que ya casi terminamos, guys. All right, so, guys, do you have any questions for me at this moment? Anything that you would like to say before we go? No questions. Ok, so, guys, uh, well, thank you so much for coming. I will see you again tomorrow, and I hope you guys have a great evening. Bye bye, guys. Bye, teacher. Bye. I see you tomorrow. See you tomorrow.